Buenas Hola, buenas noches. noches. Hello, good evening. Good evening. Good evening, how are you doing today? Fine, thank you. That's fantastic. Let me see, thank you for being on time. That's awesome that you are on time. Were you in classes the last module, module one? Buenas noches. Good evening, how are you? So you, Gerardo, you were in classes in the last module. Yes, I do. Awesome, fantastic. Who else? Only Gerardo? Solo Gerardo estuvo en clases el módulo anterior, el uno? It seems like a yes. Silence said yes. All right, so I don't want to take too much time, but it's important to let you know so a couple of things before we begin this course. I wrote in the morning, my name is Flor Guerrero, and I'm going to be in charge of this group for this module. So, no, creo que algún par quizás, bueno, Gerardo por ahí dice que ya tiene su primer módulo, ¿verdad? En línea. ¿Y los demás? ¿Es la first time? ¿Es la primera vez? Ok, Mónica dice ya. Yes. Recibimos el módulo. Good evening, teacher. Recibimos el módulo 1 el mes pasado. O lo terminamos el fin de semana. Ah, ok, perfect. So, ¿algunos son nuevos o todos estuvieron en el mismo módulo? ¿O en el con otro teacher? Yes, no? No veo a nadie de mi grupo. Okay. Yo soy nueva. Tenemos una nueva. Mónica, welcome, bienvenida. ¿Y los demás? Yeah. Buenas noches. Hola, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Okay, so a couple of things, like los que ya estuvieron saben que las clases regularmente son de lunes a jueves, pero pues esta semana van a ser de hasta el viernes, ¿verdad? Vamos a tener clases ahora. Mañana, jueves y el viernes. Y la próxima semana, los 5 días. Creo que ya les explicaron, ¿verdad? De lunes a viernes. Luego, las siguientes dos vamos a quedar de lunes a jueves y así. Vamos a estar pendientes de las fechas porque lo que pretendemos es terminar antes del 24, ¿verdad? Para ya tener esos días libres. Okay. Ajá, para no estar en clase esos días. Por eso se han movido así las fechas. Y bueno, para los nuevos son 5 módulos, son 5 secciones, son 4 semanas de clases. Clases son 16. ¿Qué quiere decir eso? En esas 16 semanas vamos a cubrir las 5 secciones. Lo que tratamos es de cubrir una sección más como punto 25 o la cuarta parte de la siguiente sección en una semana. So, semanalmente cubrimos una sección y un poquito más de la que sigue, ¿verdad? Para que vayan teniendo idea de cómo organizar su tiempo con las tareas. Es importante que ustedes vayan al día con los knowledge check, right? So, eso sí es muy importante. So, si usted puede adelantarse, hágalo. Y si no, pues vaya de acuerdo a la clase, pero es importante que vayan completando los knowledge check, que son las tareas de la plataforma. Si quieren ayuda o que les muestre a dónde encontrarlos, me dicen. Porque sí hay muchos que ya conocen la plataforma, pero si hay alguien que no, pues con gusto le ayudo por acá y le digo cómo encontrarlos. Otra cosa que después de cada video hay una discusión. So ustedes pueden hacer un post o comentar en la discusión de acuerdo a lo que se les pida que hagan, ¿verdad? Pero eso no es evaluado, pero sí nos ayuda a ver cómo van, cómo están participando, porque de repente si vemos que alguien escribió algo por ahí, necesita ayuda porque vimos que había algún errorcillo por ahí, entonces lo tomamos ya como para hacer un repaso, ¿verdad? So, pero si no, pues igual seguimos con las clases con normalidad, ¿verdad? Pero sí, su participación es muy importante porque de esa manera es que se les puede ayudar.
yo necesito que cuando sea de practicar pronunciación, lo hagan sin pena, porque esa es una barrera que si usted no se la quita, le va a hacer bien difícil el proceso. Porque si por pena, ay, no, que no sé qué, o ay, que no, es que me corrigió porque lo dije mal, pues si esa es la idea, estamos aprendiendo, no lo sabemos. Entonces, si alguien le corrige, no se vaya a sentir mal, porque esa es la idea, ¿verdad? Corregir pronunciación, para eso son estas secciones, porque en la plataforma usted puede desarrollar los ejercicios, puede escuchar el video, pero no tiene la interacción con otra persona. No tiene ese chance en vivo de practicar con alguien más el lenguaje. So, para eso son estas secciones. Y es importante que, pues, traten de no perderse ninguna clase. Las clases son, se suben a la playlist que ustedes tienen de YouTube a más tardar al día siguiente. So, esta clase usted la va a poder ver en el canal al día siguiente, a más tardar a las 8 de la mañana, ya está el video ahí. Por si usted por alguna emergencia se perdió la clase, la puede ver en el canal, ¿verdad? Ideal es que antes de la clase usted mire la plataforma, mire el video y si tiene alguna duda, nos la hace saber en esta clase para poder apoyarle, ¿verdad? En esta clase vemos lo que está en la plataforma, extendemos un poco más el contenido y extendemos un poco más con práctica. Entonces, por eso son importantes estas secciones. No sé si vamos bien hasta acá o tienen alguna duda. One question, teacher. Van a haber siempre guías de apoyo. Porque anteriormente el teacher nos daba guías de apoyo en el grupo de WhatsApp. Fíjese que hasta donde yo tengo entendido, no se nos, lo que yo hago, porque no se nos permite como salirnos de lo que INSAFOR nos da como material. Entonces sí, les pongo ejercicios adicionales, pero los hacemos en clase, ¿verdad? Okay. Los hacemos juntos. Ahora bien, en las presentaciones que yo hago, van a haber ejercicios que están en la plataforma y otros que no están, siempre relacionados al tema. El tema es el mismo, pero yo quiero que ustedes ejerciten más y se va a dar cuenta con el tema de ahora, ¿verdad? Okay. En el módulo anterior ustedes vieron el simple present with the verb to be and the present continuous. Esos fueron los dos temas del módulo anterior. So ahora vamos a ver simple present con otros verbos y ya es un poco más extenso, ¿verdad? Si ustedes quieren, yo preparo las presentaciones y se las mando, pero no al grupo. Se las puedo mandar si alguien las desea. Yo estoy en el grupo de WhatsApp, me escriben y se las mando, ¿verdad? Okay. El grupo de WhatsApp es un grupo de apoyo. Ustedes pueden pedir ayuda si se encuentran con algún ejercicio que no le entienden o que les está fallando. Para eso es el grupo de WhatsApp. Entonces, ahí están todos los compañeros, ¿verdad? Y se da que a veces, bueno, generalmente tenemos un trabajo, ¿verdad? Entonces alguien escribe y teacher, fíjese que tal y tal cosa. Tal vez yo en el momento no le puedo contestar, sino que tengo que esperar a mi hora de lunch o mi hora de break y yo con gusto les voy a ayudar. En cambio, si usted pide ayuda por el grupo de WhatsApp, cualquier compañero que esté disponible le puede ayudar, ¿verdad? Porque la plataforma a veces es un poco caprichosa. Los que ya estuvieron en el módulo anterior saben que a veces por un punto que usted puso, ya no le deja pasar el ejercicio, o se lo toma como malo. O a veces es una pregunta y usted le pone el signo de interrogación, pero puso espacio y el signo, y ya por eso ya no le agarra la respuesta. Entonces, ahí es donde ustedes se van complementando, y por ahí veo que sí me están dando la razón, así como que sí, porque la plataforma a veces es caprichosa y hay que tener paciencia. Entonces, para eso está el grupo, ¿verdad? Entonces, ahí cualquier compañero le puede decir, fíjate que sí, la respuesta está buena, pero quítale el punto. O esto que le has puesto no es el apóstrofe, sino que es tilde, porque hasta eso da problema, ¿verdad? Hay que fijarse bien que cuando sean contracted forms, hay que ser el apóstrofe, que a veces ponemos tilde y ya no sale malo el ejercicio. No sé si hay preguntas hasta acá. No questions. No question. Ok, perfect. So, les pido siempre que tengan un cuadernito a la mano y un lapicero para que tomen notas de cualquier vocabulario nuevo, algo que
que hayamos visto, y a veces ejercicios también que, como ya les digo, lo voy a poner a hacer ejercicios en clase. Normalmente lo que yo quiero que practiquen es pronunciación y escritura y un poco de gramática también, una combinación de todo. Las clases, para los que ya estuvieron, ya saben de que a pesar de que estamos en línea y desde casa, les pedimos que el momentito de la clase, pues vistamos ropa, pues los felicito porque todos están con su camisita, ¿verdad? Entonces, porque sí, ya se han dado casos que a veces pues aparece alguien sin camisa. Entonces estos videos son auditados por INSAFOR, se suben a un canal público de YouTube, entonces, ¿verdad? Por favor, siempre sabemos que es un clima caluroso, pero por lo menos la hora de la clase hay que ponerse una camisita, ¿verdad? Y lo mismo, pues, si han dado casos, a veces pueden tomar agua, pueden tomarse un café, no hay problema. Pero, por favor, ¿verdad? No cosas que se excedan, ¿verdad? Sí, pueden tener su vasito de agua, pero ya se han dado casos que por ahí de repente alguien con una cerveza, ¿verdad? Entonces, esas cosas no, por favor. Entonces, sí, puede tener su agüita, su café. O estar cenando en clase, no. Espérense a que termine la clase. Sí puede tener agüita, sí puede tener café, y that's okay, that's fine. Pero de allí, por lo demás, tratamos de que la clase sea lo más parecido a como si usted estuviera en el salón, ¿verdad? Igual, cortesía y respeto con los compañeros, ¿verdad? Se vale que se ayuden, que se corrijan entre sí, siempre con el ánimo de ayudar, no hacer sentir menos, ¿verdad? Como que, ay, no, qué chistoso estás diciendo, no es así, no, tampoco, ¿verdad? Solo, compañero, esa palabra creo que la pronunciación es así, o ayudémosle acá, ¿verdad? Y así son. No sé si hay preguntas por acá, o comenzamos. No questions. No question. Ok, cualquier cosa, díganme. Si sienten que voy muy rápido, díganme. Si no entendieron algo, díganme, que yo estoy aquí para ayudarles, ¿ok? Pero díganme, porque si no me dicen, ¿cómo sé? No les puedo ayudar. So that's why we are here. Ok, my name is Flor Guerrero, and los vamos a ir conociendo ahí. Otra cosa importante es que esto tiene, bueno, los veo a todos en mute, están en silencio, es ok. Fantástico. Si ustedes quieren participar, habiliten el micrófono y luego lo deshabilitan, porque hay ruido que no controlamos y que nos distorsiona la clase. Que de repente pasó la coaster por ahí bien zumbada y ya no oímos porque oímos más la coaster, vea. O se descontrolaron las mascotas del vecino y les agarró de ladrar, eso me pasa seguido aquí, y ya nos distorsionó la clase. Entonces, por eso es importante que mantengamos el micrófono en silencio, así como están ahorita. Igual, yo sé que a veces se les olvida, entonces yo los pongo en silencio, ¿verdad? A veces estoy explicando y algún micrófono se activa por ahí, se oye la tele, o de repente hay al fondo, vieja, ¿dónde están las tortillas? Entonces ya la clase se nos molesta. Entonces, yo les pongo silencio, ahí les puede salir un... que el hospedador ha silenciado la conferencia, algo, no se vaya a sentir mal, es en pro de que la clase se desarrolle lo más tranquila posible, ¿verdad? Y pues los veo que ya tienen experiencia en esto, los veo a todos bien apartaditos por ahí, los felicito, esto es lo que deben hacer, decirle a su familia, vaya, mira, ahorita tengo clase, si necesitas algo antes de la clase o después, ¿verdad? Para que no los estén interrumpiendo en su momento de la clase, ¿verdad? Being said that, let's begin. So I don't know if you check on the platform before the classes. Did somebody check the platform before? No, nobody? Yes. Okay, what is the content for today? 1.1. Ah, okay, it's the section 1.1, as you say. Okay, so we're going to check this today. So I'm going to play this presentation, and as you can see here, this is what we're going to do today. We're going to start with the section number one. The topic is my sister works downtown. My sister works downtown. And maybe you can ask a question, what is it works and not work? Mm-hmm. That is the grammar topic that we're going to discuss today.
And this is the first thing that we have a video on the platform that says transportation, vocabulary, and also we have a conversation. That is the first video that you have on the platform. And we're going to check it right now. Vi que algunos no tenían los enlaces, o por eso siempre nosotros revisamos el contenido por aquellos que hayan tenido problemas para ingresar o que no tengan los enlaces o que se les haya bloqueado la plataforma. Lo vamos a ver. Y pues para los que ya lo vieron es como un repaso y tal vez se recuerdan de algo que querían preguntar, lo hacen entonces. So we're going to watch this and then we're going to discuss, practice and ask questions in case that you have. So let me share the audio. Let me know if you can listen. Hi everyone. In this class you learn book. Can you listen? Yes, teacher. Okay, perfect. So we can continue. Vocabulary related to transportation. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top 8 ways to get to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Now, we want to use the vocabulary that we just learned. So to do that, I will need for you to answer the following question. How do you get to work? And a possible answer may be, I drive to work. Or I take the bus to work. The idea here is to use the vocabulary that we just learned. So I would encourage you to make sentences with all the expressions. And also I would like for you to think about the next question as well. What are some other kinds of transportation? So let me write that question here as well. What are some other kinds of transportation? The last thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now it's your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This conversation, along with the vocabulary, will be very useful for our next lessons. Okay, that was the video lesson. As I was telling you, then, after the video, así es como se ve su plataforma. Este es el primer video. Usted lo puede ver cuantas veces quiera y puede repetir y practicar cuantas veces quiera. No se aburra de practicar porque inglés es práctica. Luego de cada video, usted ve esto que dice acá, discussion. Aquí es donde usted hace lo que se le pide en el video. Aquí vemos algunos comentarios, solo le dan aquí donde dice añadir una publicación. Hacen clic aquí y ya pueden participar acá. ¿Cuál era la pregunta? How do you get to work? How do you get to work? Esta es la pregunta que nos hacía y aquí contestamos, I drive a car. I take, aquí yo diría en la siguiente clase, I take the train, I take the bus, I take a taxi. Ok, para eso nos sirve ver estas publicaciones.
Entonces ya en la siguiente clase yo puedo decir, okay, you take the bus, you take a taxi, right? Y hacer un pequeño repaso. So, esto no es evaluado, pero es importante porque es participación y su participación nos ayuda a ver cómo vamos con esos temas. Luego, usted ve un lesson objective, que solo es el objetivo, va a ver otro video y luego tenemos el primer ejercicio. Estos que dicen knowledge check son evaluados. Es importante que los llevemos al día. Y ahí, pues, vamos a ir conociendo la plataforma. ¿Questions so far? No questions? Okay, so we can continue here. As you saw in the presentation, we were practicing vocabulary. Do you have any question about this vocabulary? No questions about vocabulary? This one is very interesting. You can say taxi or you can say cab. Le podemos decir taxi o le podemos decir cab. Hay dos maneras de decirlo en inglés. Taxi and cab. Es lo mismo, right? Now, there is a difference between this. Okay, so those are two different verbs. Well, you can drive a car. You can drive a bus. You can drive a truck. Okay, podemos manejar carro, manejar bus, manejar un camión, manejar un taxi. Okay, but what about this one? Aquí dice ride. Cuando es como montar algo, como montar motocicleta, entonces no decimos drive, decimos ride con motorcycle. Ride a motorcycle. Lo mismo si es bicicleta, ride a bike. Ride a horse, and so on and so on. Okay, now let's practice the question. Gerardo, how do you get to work? I drive to work. Okay, perfect, Gerardo. Can you ask the same question to another classmate? Estela, how do you get to work? Estela. I walk into work. I walk to work. Excellent. Estela, ask another classmate. How do you get to work? How did you to work, Diana? Diana. Hi. Okay, Diana. I take to train. Oh, you take the train. Excellent. Now, ask another classmate, Diana. Mommy. The question is, how do you get to work? Mommy. How do you take to work? How do you get to work? Y ahí a quién le haremos la pregunta, Diana. Adayana. Okay, thank you. Disculpe, teacher, disculpe que yo tengo una niña de 3 años, por eso casi no participo. I understand, no, that's okay. Creo que todos comprendemos. Aquí nos sacó una sonrisa la bebé. So that's okay. Aquí comprendemos también, ¿verdad? Ya con los niños, pues, es diferente. But that's okay. Mientras usted participa, habilita el micrófono y pues si llega el niño, pues ni modo la niña. Y luego pues lo deshabilita así como hizo y that's okay. Yes, teacher, yes. So, pero si siempre participe que nosotros vamos a comprender, ¿okay? Okay, le hizo la pregunta a Dina, ¿verdad? Dina Contreras, right? Right. How do you get to work, Dina? I ride the bicycle. Okay, you ride a bicycle. Excellent. And you exercise. Good. Excellent, Dina. Ask another classmate. How do you get to work, Araceli? Excellent. I take a taxi.
Right. Excellent, Araceli. Ask another classmate, how do you get to work? How do you get to work, Estela Morales? I take the bus at work. Excellent, Estela. Okay, nice job. Nice, guys. Thank you so much. So we're going to continue practicing with the conversation. We also saw that there is a conversation on the platform. So we have it here. You can repeat at home, and then you can ask questions about the conversation. Esta conversación es básicamente es bien similar a la que estaba en la plataforma. Okay, so you can repeat at home. And remember that intonation is important, right? Hay que tratar de hacer entonación, ¿verdad? Como una conversación. Cuando nosotros conversamos, entonamos, ¿verdad? Y no es como leer, que solo vamos planos leyendo. No, en conversación, it's important intonation. Like, for example, here, aquí vemos que hay un signo de admiración, ¿verdad? Le vio el carro y dijo, wow, qué bonito carro. Entonces, dice, nice car, Jason. Intonation, like, wow, nice car, Jason. And then a question. Luego hay una pregunta. Is it yours? So, intonation, is it yours? Okay, let's try to do it at home. You can repeat, nice car, Jason, is it yours? Nice car, Jason, is yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. No. My sister has a new job and she drives to work. Excelente. No tengan miedo, habiliten su micrófono. Yo las escucho a todos y desarrollamos algún super habilidad. Que si alguien dice alguna, estamos escuchando todo. Y si alguien dice algo por ahí, alguna palabrita, pues ahí la vamos a corregir. So, don't be afraid, participate. And it's important, lo están haciendo bien, pero quítense el miedo. Vamos con siempre viendo los puntitos, las pausas. So let's try it again. No, it's my sister's. She has a new job. She drives to work. No, my sister has a new job. Is her job here in the suburbs? Is her job in the suburbs? No, it's downtown. No, downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Okay. The bus or the train? The bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. The bus. Okay, excellent. Just remember here is public. Public. Ajá, es como O. Suena como U, es como una O. Public. Entre O y A, public. Excellent. Public. Public transportation. Public transportation. Excellent. There you go. ¿Tienen alguna pregunta, alguna palabra o alguna pregunta sobre la conversación? Yo, teacher, so, ¿qué significa? So tiene como varios usos y significados. So es como para explicar o para introducir un efecto, una consecuencia, ¿verdad? Es como decir, así que, o por lo tanto. Si vemos la oración, dice, the train doesn't stop near our house, so they take the bus, right? El tren no para cerca de nuestra casa, así que toman el bus, o por lo tanto, toman el bus. Okay, and so, también es como para dar continuación a algo.
So, es como decir, entonces, ok, so, seguimos, okay. ¿Verdad? Y también el so puede decir entonces como una pregunta. Por ejemplo, usted puede decir, ay, ay, qué hambre tengo. Entonces es como so. Y entonces cocinamos, vamos a comer afuera. ¿Qué? So, it's Black Friday. So, let's go shopping. Igual, la entonación, como les decía, ¿verdad? Si usted dice, so, it's like, ¿y qué? So. Y ahí sí ya es como buscando pleito, ¿verdad? Si decimos, so. ¿Y qué? So. Ahora se tiene esos usos. That's about so. Any other question? Downtown. Downtown. Downtown es como... downtown sería downtown. El centro. Centro. El centro. Downtown. Now, suburbs. El suburbs es como... no los es, suburbios. En los suburbios. No está en el mero centro, pero sí en los alrededores. That's okay. The difference. Downtown es sí el mero centro de la ciudad, right? Y suburbs son como los suburbios, los alrededores de la ciudad. Suburbs. Any other question? No more questions? No. Okay. Cuando no more questions es que ya están listos para practicar la conversación con sus compañeros y compañeras. Okay, that's the first thing. What I do, lo que yo hago con esto es que les pido que tomen una foto con su celular de la conversación. O si están en la computadora, un screenshot, porque no la van a escribir toda, ¿verdad? Entonces hagan eso, tómenle una foto a la conversación o un screenshot con la computadora, porque lo voy a poner a practicar en grupo. Y cuando hago los grupos, ya no van a ver esta pantalla. Y como les repito, la presentación, yo estos PowerPoints se los puedo compartir, nada más que no en el grupo, sino que pues escríbanme. Ahí estoy, pero escríbanme aparte. Y generalmente es al final de cada sección, para no mandarles diario, sino que al final de la semana, pues ahí me recuerdan si quieren tener el material por ahí para repasar o descargarlo y tenerlo a la mano. Pero sí, en clase, para mientras así, screenshot o una fotito, y luego si quieren tenerlo todo, pues así la presentación, ahí me escriben. That's not a problem. Ok, ¿qué voy a hacer ahorita? Los voy a poner en grupo, entonces les va a salir un mensaje en la aplicación de Zoom. Y le van a dar clic a join o unirse y van a estar en grupo. Lo voy a poner en grupos. Tengo 22. Y hago... Ok. Me van a quedar los grupos alrededor de 4 o 3 personas. Entonces tienen que tomar turnos y en turnos practicar la conversación. Y yo voy a estar llegando a verlos un ratito. Voy a tratar de abarcarlos a todos para que ustedes practiquen. Ok, practiquen con sus compañeros. Primero se turnan, por ejemplo, si quedamos Estela, Luis y Edgar, primero Estela y Luis. Luego practican Edgar y Estela y así se van turnando. Ok, y cambian roles. Primero será Ashley, después voy a ser Jason y así para practicar y abarcar toda la conversación. ¿Preguntas? No, teacher. Ok, van a ver un mensajito ahí, entonces tienen que darle clic donde dice join, les va a aparecer join si está en inglés y si está en español, unirse. O le dan clic ahí y automáticamente se van a ir con los compañeros y así, para quedar en grupos. Ahorita ya les ha salido la invitación a unirse a los grupos para practicar la conversación. A clic join, unirse. Excellent, ya tengo un grupo lleno. Excellent. There you go, perfect. Okay, me voy al primero. No sabemos 4, podemos hacer 2 y 2 y ahí vamos variando. Va, está bien, entonces. Cuatro. Sí.
Empiezo yo y ¿quién más? Y yo si quiere. Vaya, está bien. Ah, pues voy a hacer Ashley primero y después voy a hacer y usted Jason. Vaya. Next class, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has the new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. They bus or the train? And the train doesn't stop near our house, so they take the bus. Lo hacemos de un solo o que pasen ahorita ellos. Hagámoslo de un solo, digo yo. Para que si ellos lo hagan de un solo también. Yeah. And remember here, everything was okay. Todo estuvo bien. Just remember the pronunciation here is downtown. Downtown. Excellent. There you go. Excellent. Continue practicing. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Luis. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. All right, you did a very, very nice job. Excellent. So just remember, it is public. Public transportation. Yes, public transportation. Public. Public transportation. Excellent. There you go. Continue practicing. Excellent job. Okay, Luis, are you Ashley now? Me? Train don't stop near our house, so try take the bus. Hasta ahí termina. Ahora sí, puede hacerlo al revés, Edgar y Estela. O con alguna de ustedes, no sé. O también. Vale. Que empiece la que va a ser Ashley. Yo seré Jason. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job in the suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation? The bus or the train? The train don't stop near our house. So they take the bus? Okay, very, very good job. Yes, let's remember the here is use. Understand use. They use. They use. Excellent. They use public transportation. They use public transportation. Excellent. There you go. Excellent. Very nice. Continue working and I will check another group. Continue. Okay. Okay. Hola. Mm-hmm. Hola, hola. Hola. Pero alguien, ya se terminó quizás el tiempo. No, that's okay. Sí. So, no sé si tienen la conversación. Ah, sí, sí. La tenemos. Okay. And you finished practicing? Tres veces. Tres veces hemos practicado.
Okay, do you have any question o alguna palabra que les esté costando? ¿Verdad que va, bus es bus, verdad? Ajá, the bus. The bus. Sí. Okay. Y en, perdón, en la de Ashley, en does not se pronuncia, ¿verdad? Doesn't. Doesn't. Okay. Excellent. Doesn't. Doesn't. Any other question? No. La decimos se usa, teacher, y yes. Yeah, nos, please. Nos corrige algo. Okay. Empiezo yo. Yeah. Nice car, Jason. Is yours? Not at my sister, she has new home and she drive to work. Is her your hair in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train does stop near house, so they take the bus. Okay, you did it very good. Sí, lo hicieron muy bien. Solo hay algunas palabritas, como por ejemplo esta que les estoy señalando acá, es job. 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 Excellent. Job. And this one is here. 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 Excellent. Here. And the other is downtown. Downtown. Public. Public. Excellent. Public transportation. Public transportation. And the bus. The bus. Excellent. And there you go. Okay. Thank you, Tisha. Thank you, Tisha. You're welcome. Okay. Sigamos practicando entonces, compañera. Ya se va a acabar el tiempo. Si querés preguntarme sobre lo del grupo o algo así, me buscas ahí. Estoy como Noemi Andrade. No sé si aparece el nombre. Y ahí te puedo ayudar. Ok. Con gusto. Hello, hello, we're back again. Estamos de regreso. So we're going to wait for the rest. Creo que faltan algunos todavía que sé. Quizás están terminando de practicar. But that's okay. I heard some of you, creo que los escuché a la mayoría. You were practicing and you did a very nice job. Solo hicieron excelente. Recuerden que la conversación esta está en la plataforma y la pueden practicar ahí. My advice to you, ¿qué les puedo aconsejar? Lo hicieron muy bien y repetíamos public transportation. Otra palabrita que nos da guerra es job. Y saben que el problema a veces es importante que usted la primera vez usted escuche y vaya leyendo. Lea y escuche la conversación. Solo escuche. Luego lea, escuche y repite y trate de no leer. Porque entonces a veces que estamos leyendo, vemos la palabra public. Entonces, como es bien parecida al español, la pronunciamos así. So, para que eso no pase, acuérdense cómo aprendemos español. Aprendemos a hablar español, quizás al año ya decimos varias cosas y no estamos leyendo, no sabemos escribir. Solo escuchamos y tal cual escucha, lo repite. That's it. That's the secret. And that's going to be a nice way to improve pronunciation. Okay, so continuing with the topic, vamos a continuar acá with the topic. So the next thing is the simple present statements. How do we form simple present statements? Tenemos el video en la plataforma, es el 1.3 simple present statements. Para los que no lo vieron, lo vamos a ver y luego les voy a explicar porque esto sí es ya entrando en materia, ¿verdad? So, let's watch the video. Vamos a ver el video, a discutir qué entendimos del video y luego a practicar más sobre el video. It's the topic, how to make sentences, cómo hacer oraciones. Simple present statement. This is the video. I'm going to share the audio. Okay, share audio. Let's listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form simple present statements
using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And to school is the complement. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well, and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we are talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So if we take a look at one of our examples, I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject.
doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. What did you learn from the video? ¿Qué recuerdan del video? ¿Qué le entendieron? La gramática para realizar oraciones en presente simple, en afirmativo y negativo. Okay, excellent. And what is what else? ¿Qué más? En he, she, is, se altera el verbo, se le agrega S. Ajá. In both cases, en ambos casos, afirmativo y negativo. Sí, en afirmativo. No, solo en afirmativo. Ajá, that's correct. Okay, so we're going to go beyond this. Vamos a ir más allá de esto. Sí, entendieron mucho del video. Excelente. Y nos vamos a ir deteniendo en cada parte. Ahorita, pues, como idea general, pues, vemos que la estructura para hacer una oración, que esta lleva sujeto, verbo y complemento. Eso es en oración afirmativa. Y en inglés existe lo que, bueno, llamamos primera persona, segunda, tercera persona y los plurales. La primera persona es I, es primera persona singular. You es segunda persona singular, eres tú. Luego tenemos la tercera persona singular. Cuando estemos formando en oraciones en tercera persona singular, oraciones afirmativas, tercera persona singular, como dijo el compañero, se altera el verbo. It's meaning that se le agrega S al final, pero no siempre es solamente S. ¿Alguien sabe qué más puede suceder? Agregarle la E. Agregarle, en algunos casos, agregamos ES. ¿Y qué más? En algunos casos también, si el verbo termina en Y, a veces se le puede cambiar. Ajá. Y con la Y hay dos excepciones, dos tipos de cambio. So, vamos a ver todas estas reglas, ¿verdad? Porque acá solo nos dice S, pero no siempre es solo de agregar S. También en el video nos mencionaba verbos, que estos son verbos regulares. ¿Qué significa? Que ellos siguen estas reglas, ¿verdad? Hay otros que no siguen una regla, sino que cambian totalmente y lo único que podemos hacer es memorizarlos. Esos se llaman irregulares, porque no siguen una regla. So, en oraciones afirmativas vamos a alterar el verbo, como dijo el compañero, agregándole S a la mayoría de ellos. Pero vamos a ver las otras reglas. ¿Okay? Cuando estamos haciendo oraciones en negativo, utilizamos el auxiliar don't para primera persona, segunda y plurales. Pero si es tercera persona, usamos doesn't y no alteramos el verbo. Entonces está más fácil. Solo tenemos que recordar, tercera persona es doesn't y no vamos a alterar el verbo. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya me está ayudando. Por eso se llama verbo auxiliar, porque es un verbo que ayuda. Aquí me está ayudando
a indicar la persona. El verbo es tercera persona, singular. Entonces, como el auxiliar ya me ayuda, el verbo ya no lo cambio, porque ya es como redundar en lo mismo. Y también teníamos cómo se hace don't, es la forma corta de decir do not. Y doesn't es la corta de does not. Eso vimos en el video. Luego, vamos a ver. Tengo un ejercicio acá, pero es como para explicarles, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, la estructura que estaba en el video. Aquí se las tengo para hacer oraciones afirmativas. First, subject. Then, verb. And finally, complement. And we have some examples. Let's repeat. I cook pasta very well. You cook pasta very well. He cooks pasta very well. He cooks pasta very well. She cooks pasta very well. He cooks pasta very well. He cooks pasta very well. We cook pasta very well. You cook pasta very well. They cook pasta very well. As you can see, la tercera persona es he, she, y el it. Que el it lo utilizamos para referirnos a cosas. Por ejemplo, si yo le estoy hablando de que compré una olla a vapor, una olla a presión. I bought a pressure pot. Y le quiero decir que la olla cocina arroz bien. Entonces puedo decir, it cooks pasta very well. Entonces estoy agregándole a ese porque me estoy refiriendo a una tercera persona o cosa en singular. So whenever you use this he, she, or it, you need to add s to most of the verb. A la mayoría de verbos le vamos a agregar s, pero no siempre va a ser simplemente s, ¿verdad? Y esto solo sucede en oración afirmativa y tercera persona singular. Luego, en vez del sujeto poner un pronombre, también podemos poner el nombre de la persona. Por ejemplo, yo podría decir, en vez de decir she, yo puedo decir María. María cooks pasta very well. And you use the name of the person. And those are the rules that I was telling you about. Estas son las reglas del spelling. Decíamos que add s for most verbs. Agregamos ese a la mayoría de verbos. Words, for example. Vamos a agregar ES para palabras que terminen en CH, S, SH, X o Z. Como por ejemplo el verbo watch termina en CH. Entonces para hacerlo tercera persona singular vamos a agregar ES, watches. He watches TV in the afternoon, right? And we have another example, pass. El verbo pass termina con doble S, right? O con S, ¿verdad? So, it passes. Lo cambiamos con ES, passes. Now, relax. El verbo relax termina en X. Entonces, relaxes. ES at the end, right? Rush. Rushes. Termina en SH. So on. Now, con lo de la Y tenemos dos escenarios. Si el verbo termina en consonante más Y, vamos a cambiar la Y a I latina y agregar S. Por ejemplo, el verbo study. Antes de la Y hay una consonante. Entonces, eliminamos la Y y lo escribimos así, con I latina más ES, studies. Pero si antes de eso hay una vocal, antes de la Y, entonces no hacemos eso, solo yes. Y los verbos irregulares son estos. Do, cambia a does. Go, cambia a goes. Y si es el verbo to be, son tres formas que las vieron en el módulo pasado. Am, is, are. Y have, que cambia a has. So, todo esto lo vamos a seguir practicando mañana. Ahorita solo es para explicarles así a grosso modo. Y mañana vamos a poner en práctica esto, que no espero que se lo memoricen porque es mucho. So, esto uno lo va adoptando con la práctica. Así que no se preocupen. So, lo vamos a practicar el día de la mañana. So, for now, it's thank you. So, mañana vamos a ir
bien ya profundo, oraciones afirmativas, negativas, y vamos a practicar esto que les expliqué ahora. Siempre va a haber un pequeño repaso antes de la clase, so please be on time. Thank you guys, y I hope to see you tomorrow, all of you. Todos mañana, por favor, igual, conectados temprano. And that's it. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. Bye.